Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos aquí en el poblado de San Agustín del Pulque, Michoacán. Vinimos aquí al campo a ver la naturaleza. Me encuentro aquí con mi nieta, Alexandra. A ver, saluda, Alexandra, que viene desde Tijuana. Y por allá anda también Gael. A ver, Gael. A ver, saluda a la cámara. Estamos grabando. Por allá se mira. Por allá al fondo se mira. Es que está cansado porque venimos desde San Agustín del Pulque y andamos aquí por el espacio, por esta zona de la Ponúncita. Así se le conoce. Hay tres montículos aquí en San Agustín del Pulque. Uno que se encuentra precisamente aquí a mis espaldas, a nuestras espaldas. Y uno más que se encuentra en la ribera del lago de Cuitzeo, viniendo de Cuitzeo hacia San Agustín del Pulque. Ahí se encuentra el otro montículo. Y el tercero es el que se le denomina la segunda. Actualmente se encuentran unas antenas para la señal. Esa es la historia que se cuenta aquí en San Agustín del Pulque de las tres reinas, y no sabemos con exactitud cómo se llamaban, solamente sabemos que se llama la Ponúncita. De espaldas, en la ribera del lago, hay otro montículo, y la segunda que ya les mencioné, donde se encuentra las antenas para la señal. Y por este lado, a ver, saluden, acá están mis sobrinas, Lupita y Yareli. Lupita, hija de mi hermano Rigo, y Yareli, pues hija de mi hermano Javier. Venimos aquí con la intención de encontrar algunas plantas, mejor dicho flores, que se llaman estrellitas, que son muy populares aquí en el pueblo y que dan una fragancia, un aroma muy especial en las noches y que dura alrededor de entre 4 y 5 días, y esa es la razón por la que vinimos también a ver este lugar. Miren qué bonito está el lugar, miren, para donde volteen es bonito aquí. Allá al fondo se ve todavía como neblina, y esto dura a veces todo el día porque es 100% naturaleza. Aquí es el prana, la vida. Es un pueblo, pues pertenece al pueblo mágico de Cuitzeo, el primer pueblo mágico de México, y que ese fue el ejemplo para que en el país pues haya muchos, y Michoacán pues al parecer cuenta con 8 pueblos mágicos. Vamos a continuar con el recorrido a ver cuántas estrellitas encontramos. Vamos a continuar, sobrinas, vamos a continuar. A ver, Alexandra, vamos a continuar. Gael, por allá se encuentra. Anda con sed porque no trajimos agua, pero vamos a continuar. Mejor ya no cantamos porque nuestro ay, 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 espantamos bien feo un perro que salió disparado, pobre perro. Míralos, ahí van, míralos. Allá se ven al fondo. Allá. Ah, qué cosas.
Bueno, pues amigos y amigas, aquí estamos a punto de terminar el recorrido aquí en este espacio, muy cerca del cerrito. Ya fuimos a la Ponúncita, a varios lugares aquí a recorrer y pues disfrutar de esta bella naturaleza, de estos bellos paisajes que tiene aquí el poblado de San Agustín del Pulque, Michoacán. Y ya pues como pueden ver allá mis sobrinas y mis sobrinos, mi nieta, ya están un poco cansaditos, pero pues vamos a terminar de llegar, que son alrededor de, ¿qué será?, 2 kilómetros a terminar y ya pues damos por terminado este recorrido, agradeciendo de antemano las atenciones que nos dieron aquí la familia y que se ofrecieron a acompañarnos aquí a este lugar y pues ojalá que pronto nos volvamos a ver por acá. Muchas gracias a todos. I'm gonna